Bueno, pues ahí queda la presentación de estos barqueros de Isla Cristina. Y bueno, yo creo que ellos han mostrado sus primeras letras presentando a su tipo. Bajo mi punto de vista, a lo mejor excesivos de principio, pero bueno. Nos ha costado un poquito como coordinarse, ¿no? Para empezar la presentación. Ha dado la sensación esa. Me gusta mucho este grupo, tiene versos bastante bien cuidados. Me he quedado con uno que dice que tan solo la muerte te hace inmortal. Eso es. Pero como a nuestra tierra le sonan los piropos, este paso doble va para que nosotros mismos empecemos a darnos cuenta de lo que tenemos en nuestra tierra, que valoremos lo nuestro y que por ahí se enteren de que en Huelva también hay que mamar. Muchas gracias. Bueno, la verdad que es una buena presentación. Dicho queda. Y yo estoy con él, en este caso estoy con él. Vamos a escuchar a estos barqueros del infierno. Una comparsa, que ha sido relación, que ha dado mucho que hablar y que seguramente nos va a volver a sorprender en sus pasodobles, cuplé y popurrí, que aún queda por interpretar. Tenemos crudas letras las que han cantado. Además, estoy totalmente de acuerdo con lo que estás exponiendo, porque si te das cuenta, en este concurso la mayoría de las músicas que se han utilizado, en que la mayoría de los grupos que han utilizado música del carnaval gaditano, nombres del carnaval gaditano, y ya está. Yo creo que dentro de lo que cabe lo tienen muy claro, estamos un poco quemados ya de ese tipo de cosas. Hombre, no es que sea una batalla perdida, pero sí es verdad que la influencia que tiene el carnaval de Cádiz, por lo que sea, por la calidad que hay allí, que también la hay aquí, aunque no se malentienda, pero que son batallas un poco perdidas, que es verdad que hay que tener más referentes de aquí. El otro día me decía un autor del carnaval que Huelva tiene que empezar a hacer su propia marca, y claro. y eso sí que es verdad. Segundo paso doble. Gracias.
senda que lleva al infierno los vi caminar, tristes y cansados. Tan pequeño que aún entre los dos no contaban 10 años, vestían túnica blanca y dos alas de plata. Pensé en aquel momento que alguien en el cielo se había equivocado. Se acercaron a mí, les sonreí, les di la mano. Envuelta por la luz, me dijo: yo soy Rufiel, José, mi hermano. Como siendo tan niño, cruzáis el umbral. El tipo a la perfección para recibir la visita de los malogrados Ruy y José, de los malogrados niños de Huelva y de Córdoba, y han aprovechado ese tipo que llevan ellos para sacar una letra emotiva, de las que son irremediables que aparezcan en el concurso, por más que algunos gusten más, algunos gusten menos. A mí personalmente no me gusta, creo que es demasiado cruda, pero bueno, es un estilo que ellos han cogido. Y yo es que este tipo de letras ya no lo digo solo por esta comparsa, ¿eh? Que vamos, con todo el respeto del mundo, pero no son letras que a mí me llamen la atención, todo lo contrario, son de las que además me producen malestar, ¿no? Creo que son recursos, más la forma, el estilo, el que el niño hable dentro de la propia, me parece que para mi gusto de muy mal gusto, bajo mi punto de vista, con todo el respeto, ¿eh? Todos los años la tragedia va a aparecer en el carnaval, porque los autores que se aprovechan. Lo siento por los dos, de verdad que lo siento, que lo digo con todo el cariño del mundo, ¿eh? La concejal de Toledo, que salió en un vídeo haciéndose cosas con el dedo. Para esos momentos existe un refrán muy bueno: antes de ver la viga en nuestros ojos, vemos la paja en el ojo ajeno. Yo sé que la muchacha lo está pasando muy malamente, cuando sale de casa hasta le insulta a toda la gente. Desde luego España por cualquier cosa se escandaliza. Imagínate si en el vídeo sale Paco Zamudio y María Luisa. Y si encima sale Pedro Rodríguez, entonces ya no es que lo resista. Llevo siglos navegando, hoy el filo de la muerte y la sombra del diablo. Jugando con ese juego que a mí no me hace ni puta gracia. Yo llego
la mesa calmó y el viejo me dice ¡ya! ¡Ya! Por este río maldito llevo siglos navegando por el frío de la muerte y la sombra del diablo y los ángeles del cielo acogrados en el baño. Pero llegaste al infierno sobre tu boca de fuego eterno y desde entonces, cariño mío, me estoy quemando. Bueno, pues ha quedado la ronda de cuplés de esta comparsa de Isla Cristina, refrendados con un estribillo como todo el repertorio, con una música así muy eclesial, ¿verdad? Muy coral, y que ahora en el popurrí van a volver, si recuerdas el popurrí de... Sí, me acuerdo perfectamente. Esta comparsa no me desagrada, ¿eh?